¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como leyeron el título, vamos a tener un versus. Así es, aquí tengo las Adidas Adilet 22, aquí están. Y aquí tengo las Jordan Superplay por J Balvin. Así es, aquí tengo estos dos pares de Slice y les vamos a hacer un versus. Les voy a decir aquí en vivo, en directo, bueno, no en vivo, pero en directo les voy a decir cuál se siente mejor, cuál conviene más por la relación calidad-precio. Así es, las dos están caras, la neta, morros. Y antes de que tomen una decisión, ahorita que están hypeadas las Slice, yo les voy a decir cuál para mí están mejor y les voy a mis puntos de vista. Entonces, morros, vamos con el intro. Aquí abajo les dejo todas mis redes sociales para que me sigan y comenzamos. Ok, morros, vamos a empezar con este show. Aquí tengo las dos cajas. Quiero que chequen, esta es la caja de las Adidas. Aquí, como la pueden ver, viene en color azul y viene con las tres franjas zigzagueadas o pixeleadas, como le quieran decir. Aquí están, como las pueden checar. Es una caja totalmente azul con blanco, tipografía en blanco. Y aquí viene la talla de estas Slice. Y acá tengo la otra caja de la Superplay, quiero que chequen, viene en color negro opaco, así es, en mate, y con un detalle súper soberbio de el logotipo de Jordan. Eso es todo lo que trae. Aquí trae un Jordancito chiquito, así es, así, porque lo pueden checar. Y aquí viene también la talla de este rollo, este show, y las dos se abren de esta forma, se abren de este lado. Vamos a pasar abriendo las Slice de J Balvin. Así es, aquí vamos a sacarlas. Ya había hecho un video independiente, individual, de cada una de ellas. Estas vienen así envueltas en este papel. Este papel sí viene con diseño, el otro no tiene, pero morros, la neta, es un papel, no importa tanto. Aquí está, ahí pueden ver que viene con el 23, este viene estampado. El otro papel, la neta, se me estropeó cuando lo estaba guardando y lo tuve que tirar, morros, pero nada más venía con un papel en color blanco, nada más, era todo lo que traía. Y vamos a sacarlas, y así es como vienen estas Slice 22 de Adidas. Y vamos a tomar una de cada lado para hacer esta vuelta. Vamos a pasar, vamos a poner esta aquí y no me equivoqué, voy a agarrar esta que está acá. Así es, aquí tengo los dos pares, la neta, morros. Esto es lo top on the line de las dos marcas. Así es, quiero que la cheques y decir, oye, güey, son de la misma talla, ¿por qué se miran más grandes estas? Morro, la neta, yo encargué este show en talla 11 y los diarías me mandaron lo que quisieron. Así es, estos canijos me mandaron lo que les dio su gana y ya chequé y me las mandaron en talla 13. Quiero que chequen, aquí viene pegado, viene pegado este rollo y no lo puedo quitar. Espérenme, deje el descargo y se está rompiendo. Pero aquí viene, ahí lo estoy quitando, lo estoy quitando. Ya lo quité, quiero que chequen, ahí está. Me las mandaron en talla 13 y en la caja viene que son talla 11. Quiero que chequen, aquí está el 11. Entonces estos vatos me verbiaron y me mandaron lo que les dio su gana. Puntito malo para Adidas, pero no importa tanto. Ok, morros, las puedo regresar, puedo pedir mi no para atrás o puedo pedir el producto otra vez. Entonces, morros, vamos a pasar con este rollo otra vez y ahora sí vamos a comparar los diseños. Quiero que chequen las dos Slice, quiero que las... Es más, vamos a hacer unas tomas perronas para que lo chequen, morros. ¿Qué rollo, morros? Ahí pueden ver las Slice cara a cara, así es, en Face Off. Aquí están las dos compitiendo y viendo cuál es mejor. Como pueden ver, las Slice de Adidas son un poquito más altas y las de J Balvin son un poquito más abajo, están un poquito más bajas, pero eso no quiere decir que una sea mejor que la otra. Lo único que les puedo resaltar es el diseño de cada una. Como pueden ver, este diseño, aunque es en Uribari, como pueden ver, está súper bien hecho. Cuando las tienes enfrente te quedas, hey güey, qué pedo con esta onda, te quedas viéndolas. Y las de J Balvin también tienen muchos diseños, están un poquito más curiosas, pero no quiere decir que una sea mejor que la otra. Quiero que chequen esta parte de acá, quiero que chequen lo de J Balvin y quiero que chequen esta parte, cómo se va conectando toda la Slice de Adidas. Vamos a darle la vuelta para que la chequen de lado. Así es como se miran. Estas Jordan están plagadas de diseño y de arquitectura de J Balvin. Quiero que chequen la parte de adentro y estas en esta parte de acá. Lo único que coinciden es que las dos tienen el logotipo. Una lo tiene resaltado en la parte del talón y otra lo tiene hundido. Pero chequen cómo se va conectando, la neta. Este diseño está bien perrón, la neta, los dos están bien perrones y las dos me gustan, aunque aún no hacemos la prueba de cuál está mejor en calidad y en soporte. Así es, quiero que chequen, es lo único que trae de Adidas.
en esta parte, y esta está plagada de diseño por todos lados. Ahora vamos a ponérnoslas para ver cuál es mejor. Así, morros, vamos a pasar a la parte de la suela. Son completamente diferentes, las dos tienen su forma de dar diseño y agarre. Estas burbujitas que tienen aquí es para que el slide se pegue en el suelo, así es, hace vacío. Y estas no lo traen, pero traen un agarre en la parte de abajo y están reforzadas. Estas no, pero con esto que trae aquí también se pegan muy bien al suelo. Quiero que chequen este rollo, la neta está bien loco el diseño. Y de este también, ya cuando las tienes aquí a un lado, quiero que chequen, la neta están súper plagadas de detalle estas dos slides. Y no es para menos, la neta, morro, no están baratas ninguna de las dos. Yo las compré porque miré que estas slides estaban pegando. Y quiero contarles algo, ahorita se están poniendo en descuento. Estas ahorita están como en 1,000 pesos y estas están en $50, valen prácticamente lo mismo. Estas son de Nike, de Adidas de México, perdón, y estas son de Nike de Estados Unidos. Así es, estas son gringas, estas son gabachas, las conseguimos en el gabacho, morros. El tiempo de llegada, el tiempo de espera, la neta yo tuve un pedo con estas para tenerlas, pero no fue culpa de Nike. Y estas sí llegaron súper rápido, nada más que me mandaron lo que les dio su gana en detalle. Y ahora sí, morros, vamos a hacer la prueba de fuego. Nos las vamos a poner una en cada pie para ver cuál es la que tiene mejor soporte, mejor comfort, y cuál es la que te da mejor agarre. Entonces, ahora sí, vamos, morros. Ahora sí, morros, vamos a caminar un poco con ellas. Quiero que chequen, traigo una de cada lado. Las dos traen lo suyo, las dos se ven bien. La neta, me gusta cómo se ven las dos. Y les tengo que decir algo, ahorita que las traigo puestas, quiero que chequen estas que son talla 11. Vienen un poquito más ajustadas, un poco más apretadas. Así es, las J Balvin, las Jordan Super Play, vienen un poco más ajustadas y se siente un poco más el confort al momento de estar pisando. Estas se sienten un poco más planas, pero igual no se sienten mal. Y lo que he estado notando, morros, que estas se sienten bien, están chilas, así es, pero el color, el diseño. Ah, y otra cosa, este es día en la oscuridad, como dato curioso, la neta se mira bien perrón cuando las tienes sin persona. Pero la neta, siento que estas son un poco más combinables. Estas las puedes traer para cualquier parte, para cualquier lado. Y estas siento que no son tan combinables. Más allá de que es un diseño de J Balvin y que el artista pues está pegado o no está pegado, que te gusta su música, el diseño está perro, chilo, pero siento que no es para todos. Y estas siento que todos se los pueden poner. Y la neta, estas se sienten un poco más sólidas y estas se sienten un poquito más acolchonaditas al momento de pisar. Y me acabo de dar cuenta, yo las pillé en talla 11 y se me sale poquito el talón, así es. Y estas pues me llegaron un poco más grandes, como pueden ver se me sale el talón, o más bien se alcanza a ver aquí que me quedan un poquito más grandes. Entonces, morros, vamos a pasar a la conclusión de este video. Morros, la neta voy a ser súper objetivo con este par de slides, así es, con estas dos slides, la neta están chilas, se sienten bien. Estas se sienten un poco mejor al tacto. Cuando te las pones también sientes que tienes mejor agarre, tienes más soporte, se siente más a gusto que con estas. Se sienten un poquito más sólidas. La neta, no le noto mucha diferencia a unas slides de unos 600 pesos. Es más, ahí tengo, es más, les voy a hacer una comparación esta con unas slides de 600 pesos, 500 pesos. Las más básicas de Adidas se sienten prácticamente igual. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Por qué? Porque es el diseño en ingeniería que ellos le meten a estas slides, igual que con estas. ¿Qué más, morros? ¿Qué más les puedo decir? La neta, estas slides no creo que duren mucho. ¿Por qué? Porque se ensucian demasiado rápido. Una salida a la calle con estas madres y la neta se te fue tu lana y andan alrededor de 1,000 pesos, 1,200 pesos más o menos, morros. La neta, yo creo que en este tema de slides es mejor invertirle mejor a unos sneakers. Así es, morro, si te compras unas slides sencillas, si te sobra la feria, te sobra el varo, pues dices, ¿qué? Pues a mí me vale madre, yo los puedo comprar y me vale que se me ensucien, me compro otras. Pues estas sí son para ti, los dos pares, pero la neta no van a durarte mucho limpias, pero la neta sí se ven más mamonas. Y una cosa más, morros, tengo que dejarles en claro que estas están más combinables, que estas es como una persona un poquito más morrillo, un güey que anda en sus 20, 18, 17, que se gastó una feria y que va a andar cabamoneando. Estas son un poquito más sobrias, la neta, pues es para diferente público, se podría decir, nada más que las dos son el top de las marcas. Morros, la neta, yo sí les voy a decir, no gasten tanta lana en estas madres. Yo las voy a regresar, creo que sí las voy a regresar, porque no siento que me estén dando algo que digas, está tan chilo. No, morros,
Eso lo dejo a su criterio, se las quieren quedar, aunque la neta, si están chilas, es como que un deseo, algo que no ocupas, pero que lo quieres. Ahí está, un gusto culposo. Ahí está, morros, aquí está mi consejo, aquí está mi opinión, aquí están las dos slides. Nos vemos para la próxima, morros, síganme aquí abajo, les dejo todas mis redes sociales para que me sigan. Y bye, bye, oh.